del país mapuche, saludamos, ¿cierto?, la figura de María Lugones y agradecemos, ¿cierto?, a Ochi Curiel que haya querido acompañarnos. Y como dicen aquí, ¿cierto?, en esta tierra, en su lengua, saludamos entonces a todos y a todas ustedes con su Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, que significa en castellano como un saludo cariñoso a todos los hermanos y hermanas, porque en verdad eso es lo que somos los seres humanos, hermanados y fraternizados todos a pesar de nuestras diferencias. Yo quisiera, en mi calidad de director del doctorado y de filósofo latinoamericanista, saludar a la figura de María Lugones, en el sentido que la historia de la filosofía occidental es una historia patriarcal. Si uno mira los distintos periodos de la historia de Occidente, prácticamente no existen mujeres. Y la pregunta que se han hecho muchos colegas críticos es si las mujeres no han pensado, si las mujeres no han reflexionado, si las mujeres no han hecho aportes significativos a las historias en las que ellas fueron parte. Yo creo que María Lugones, ¿cierto?, en su origen argentino, nos viene a mostrar, ¿cierto?, que existen y han existido muchas mujeres que han pensado nuestras historias complejas de pueblos, de naciones, que buscan una convivencia más aceptable de acuerdo a los cánones de la humanidad. El feminismo decolonial de María Lugones ciertamente tiene un espacio muy importante en la discusión latinoamericana, y en ese sentido yo agradezco mucho a Cecilia Fernández que haya aceptado, ¿cierto?, que este seminario del doctorado se uniera con este homenaje que hace la Dirección de Género de la Universidad Católica para rendirle un tributo a su pensamiento y escuchar, ¿cierto?, a nuestra colega Ochi Curiel, lo que podemos rescatar de ese pensamiento para los difíciles momentos en que vive hoy día América Latina y el mundo. Porque si hay algo claro que nos ha traído, ¿cierto?, esta pandemia del COVID-19, es que las consecuencias son, como todo, en todas las cosas de la vida social, son tremendamente desiguales. Si vemos qué pasa con las mujeres pobres, migrantes, indígenas, etc., vemos que las consecuencias nefastas de esta crisis biológica se deja caer grandemente sobre ellas. En este contexto, entonces, yo estoy muy contento de tener a Ochi en el inicio de nuestro seminario del doctorado y le dejo la palabra a Cecilia para que ella nos introduzca a esta mesa. Y muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. En nombre de la Dirección de Género, quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy en esta importante actividad de homenaje a María Lugones, que hemos preparado con mucha humildad, pero también con mucho cariño, en conjunto con el Doctorado en Estudios Interculturales. Quisiera saludar y agradecer al director del doctorado en Estudios Interculturales, al doctor Ricardo Sala, por la posibilidad de realizar esta actividad en conjunto que esperamos sea la primera de muchas. Quiero saludar muy afectuosamente a nuestra invitada internacional, a Ochi Curiel, y nuestro más profundo agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Quiero saludar cariñosamente también a las compañeras que van a participar de este panel, a la profesora Solange Cárcamo Landero y a las estudiantes del doctorado Ingrid Álvarez Oces y Noelia Figueroa Burdiles. Muchas gracias por animarse a estar aquí hoy día. La Dirección de Género tiene entre sus muchos desafíos promover la investigación con enfoque de género y, en nuestra opinión, eso no puede hacerse sin feminismos. Y lo digo en plural porque sabemos que hay una diversidad de ellos y desde ese amplio y heterogéneo corpus tenemos también la posibilidad de cuestionar y de tensionar el género
como categoría de análisis y no tomarla como una posibilidad única. Una de nuestras grandes tareas también es avanzar en la visibilidad de los estudios feministas y en reconocer su estatus académico y sus amplias posibilidades epistemológicas, teóricas y metodológicas para comprender y para explicar los fenómenos y las relaciones sociales. Y para nuestro contexto latinoamericano, chileno, y especialmente para nuestra Araucanía, los feminismos decoloniales nos abren marcos comprensivos, ricos e indispensables para investigar en una clave que va más allá de la mujer como sujeto universal. Marcos que además van de la mano de la práctica feminista, de la práctica social y política. Para mí es un honor presentar a nuestra invitada especial, Ochi Curiel. Ella es de República Dominicana, residente en Colombia, es doctora y magíster en antropología social, docente investigadora de la Universidad Nacional y de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, activista del movimiento lésbico, feminista, antirracista, del feminismo autónomo y del feminismo decolonial, es miembro del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista y de la Tremenda Revoltosa, Batucada Feminista. También es cantautora. Sus producciones e investigaciones articulan raza, clase, sexo, sexualidad, geopolítica, desde una perspectiva feminista decolonial. Se destaca su libro La Nación Heterosexual, Análisis del Discurso Jurídico y el Régimen Heterosexual desde la Antropología de la Dominación, desde el año 2013. Ha sido coeditora de varios libros, autora de muchos artículos, entre los que podemos destacar algunos: La descolonización vista desde el feminismo crítico, Desigualdades sociales de género, raza y clase, De la identidad, la imbricación de opresiones. En fin, hay una vasta producción en el currículum de Ochi Curiel. Como reconocimientos actuales, ha obtenido varias becas por excelencia académica y recientemente fue reconocida por su excelencia en la docencia por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2016. Así es que para nosotros, para nosotras, en la Universidad Católica de Temuco, es todo un privilegio poder tenerla hoy día en esta actividad. Antes de darle la palabra, le aviso a las personas que nos están viendo y escuchando que pueden utilizar el icono de preguntas y respuestas para ir escribiendo sus comentarios o las preguntas que puedan tener, y al final vamos a intentar entonces recogerlas. Muchas gracias a todas, a todos, y Ochi Curiel, usted active su micrófono y la dejamos con la palabra. Bueno, buenos días a toda esta vieja la que está conectada en este momento. Me imagino que hay muchas personas de muchos lugares. Quiero, bueno, agradecer a la Universidad Católica, tanto a la Dirección de Género como también al Doctorado en Estudios Interculturales por esta invitación. Cuando me lo propusieron dije inmediatamente que sí, porque creo que María Lugones para mí personalmente, para el GLEFAS, del lugar de donde yo vengo y donde construimos feminismo decolonial, es nuestra madre política, nuestra madre teórica, y también fue nuestra amiga personal, ¿no? Y para mí es un honor muy grande que hayan hecho este espacio y que me hayan invitado a mí para comentar. Además, cuando le estaba comentando antes de que se abriera, que para mí también es muy importante conectar con Temuco, ¿no? Temuco es el lugar que de tantas luchas mapuches, donde también me reconozco en esas luchas, más allá de que no sea mapuche. Entonces, quiero agradecer a todas las personas que organizaron esto. Da mucha emoción, la verdad, hablar de María Lugones luego que se nos fue. Tal vez empezar con algunos datos biográficos que yo creo que son importantes antes de entrar un poco a su pensamiento político, que está también, y teórico y filosófico, que está también muy relacionado con su lugar de enunciación, ¿no? Yo me imagino que mucha gente sabe que, bueno, es de Buenos Aires, nació en un barrio que se llama
la Floresta, ¿no? Aunque ella siempre dijo que se crió en Morón, que está al oeste de la ciudad de Buenos Aires, que siempre contó que era campo cuando se crió allí, ahora es probablemente una ciudad, ¿no? Y bueno, muy joven emigró a Estados Unidos, donde allá, bueno, tuvo todo lo que fue su doctorado en filosofía y ciencia política en la Universidad de Wisconsin. Además fue profesora de varias universidades también. Y desde ahí empezó a asumirse como mujeres de color. Esto es importante porque en todas estas categorías que utilizamos para la identificación política, pues mujeres de color en Estados Unidos tiene un significado muy, muy particular, sobre todo para María, en este caso, que no es una identificación solamente racial, ¿no? Sino que también se refiere a lo que ella decía como mujeres no blancas, ¿no? Que es una identidad múltiple, que también es inestable, que es situada, digamos, históricamente. Y también desde los años 60 se articuló pues, a lo que fue el movimiento de la lucha por los derechos civiles. O sea que María no fue solamente una intelectual, todavía el verbo en pasado me cuesta mucho, ¿no? Sino también que ha sido una activista de hace mucho, mucho tiempo. Y luego vemos cómo María se va asumiendo como una mestiza, pero una mestiza no eurocentrada, como ella misma decía, ¿no? Y esto es muy interesante porque siendo el mestizaje una ideología que refleja la lógica eurocéntrica criolla de nuestros países, pues era muy importante, sobre todo porque ella rechazaba bastante todo tipo de pureza y lo vamos a ver en sus planteamientos políticos y filosóficos y teóricos, ¿no? Y hay una cosa muy importante, yo siendo lesbiana feminista, que ella siempre se asumió como lesbiana, con una historia muy particular también, que sufrió bastante violencia en ese sentido, pero asumiendo fundamentalmente la categoría de torta, que es una categoría abyecta, no solamente lesbiana de esta categoría psicológica, psiquiátrica, etcétera, sino torta, que ha sido una identidad, digamos, que muchas hemos reivindicado, ¿no? En esta Via Yala, precisamente para ubicarnos también y romper con esta lógica heterosexual abyecta en este caso. María también vivió un tiempo en Bolivia y yo rescato mucho el esfuerzo que hizo para aprender aymara, ¿no? Porque a veces esta lógica monoglósica de los estados y esta lógica de imperialismo lingüístico trata de que aprendamos inglés, aprendamos francés, etcétera, pero no aprendemos los idiomas que son de nuestros pueblos originarios, ¿no? Y eso siempre lo voy a rescatar como un esfuerzo decolonial, inclusive en torno al tema de la lengua. Particularmente yo recuerdo a María, bueno, siempre profunda como son sus textos que tenemos, ¿no? Una mezcla como de una persona con una experiencia larga en Estados Unidos, también con una experiencia desde Argentina, que también se le notaba, ¿no? Y al mismo tiempo estar y aprender con otras comunidades en diferentes lugares, incluyendo en mi propia tierra, que participó en una de las escuelas de coloniales que hacemos con jóvenes en República Dominicana, y María también estuvo allí. Y también la recuerdo como una especie de interfaz existencial, ¿no? Al mismo tiempo, el mismo día que se inyectaba insulina por su diabetes, a la vez estaba disfrutando de los postres más maravillosos, y eso me encantaba, ¿no? Esa posibilidad de vivir la vida. Y como dijimos en el Glefas, cuando María partió, lo que llamamos "no quiero hablar por ti, sino contigo", un obituario de colonial a la memoria de María Lugones, días después de su muerte, decíamos: María Lugones tenía la pasión por la vida, con su mirada de niña dulce y encantadora, que supo mantener aún en la adultez y a pesar de las heridas, con su amor por los detalles y las flores, y lo implacable de sus certezas. De María recordaremos su risa, su pasión por el tango, la historia personal detrás de cada una de sus tesis, su retrato cercano de varios de los grandes referentes del feminismo de color que vivió en Estados Unidos, tan preciado para nosotras, así como su versión del nacimiento del giro del colonial y sus intercambios con el gran otro maestro ya fallecido, Aníbal Quijano. O sea, esa cita
que hicimos, digamos, como el colectivo, también es parte de lo que puedo reflejar de María Lugones, ¿no? En ese sentido, nosotras reconocemos, como dije al principio, a María Lugones como la madre del feminismo decolonial. Y aquí también quiero referirme a varias cuestiones que son importantes en la experiencia mía y también la del GLEFAS, y particularmente con Yuderkis Espinosa, que estuvo más cerca que yo incluso de María por una serie de situaciones. Y a partir de los años, a finales de los 90, bueno, Yuderkis y yo, que también es parte del GLEFAS, veníamos de un activismo de diversas corrientes críticas del feminismo, ¿no? El feminismo negro, el feminismo autónomo, el lesbianismo feminista. Y para nosotros eran claves las posiciones de estas corrientes para un proyecto de liberación. Siempre lo hemos dicho, o sea, nunca fuimos solamente lesbianas feministas o solamente antirracistas, sino que era una propuesta que imbricaba, digamos, toda la propuesta crítica y entendiendo, digamos, todo lo que es pues este sistema a nivel general, aunque no teníamos esos conceptos de sistema moderno colonial, etc. Sin embargo, en ese devenir entendíamos que había que superar, por un lado, la política identitaria, donde estaban basadas estas corrientes, ¿no?, que todavía sigue prevaleciendo incluso, y por otro lado también profundizar en un análisis más estructural y sistémico que superara precisamente esa política de identidad, un análisis sistémico y estructural del racismo, del régimen de la heterosexualidad, de las políticas neoliberales, etcétera, ¿no? Y justamente estábamos buscando un nombre, una apuesta que reflejara esa necesidad, ¿no? Y a veces decíamos, bueno, podemos llamar feminismo radical, pero tampoco queríamos, digamos, no queríamos reflejar ese feminismo radical que se llamó en Estados Unidos, porque bueno, si bien habíamos bebido de esa, no queríamos tampoco reproducir esta lógica norocéntrica de ese feminismo radical que está en Estados Unidos, ¿no? Y entonces es ahí cuando nos encontramos con los aportes del giro decolonial a nivel general, que nos dio una serie de pistas importantes, ¿no?, sobre los análisis de la modernidad-colonialidad, y es ahí entonces donde nos encontramos con la propuesta de María Lugones de construir un feminismo colonial. O sea, nos cayó de perlas, como dicen aquí en Colombia. Ese momento de búsqueda, ¿no?, de una propuesta que sería mucho más compleja de lo que realmente estábamos desde el activismo y también lo que habíamos teorizado hasta ese momento. Desde la corriente de donde veníamos, ¿no?, ya sospechábamos y lo hemos escrito sobre eso incluso, de ciertos postulados que habíamos aprendido del feminismo que hoy llamamos el feminismo blanco y hegemónico, y del cual, repito, nosotras también habíamos bebido, ¿no? Por ejemplo, habíamos problematizado el concepto de patriarcado y esta lógica de la universalización de un sistema como este. Habíamos problematizado, por ejemplo, el concepto de división sexual del trabajo, cuando habíamos colocado que era importante no solamente analizar la división sexual del trabajo del feminismo, sino la división racial, heterosexual y social, obviamente, y podríamos seguir agregando nacional, geopolítica, etcétera. Y la manera en que ese feminismo abordaba el tema de la violencia hacia las mujeres, solamente, fundamentalmente, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y obviamente veníamos también de una, digamos, de recuperar ese aporte que también nosotros hemos sido parte de lo que hoy se llama el feminismo negro, ¿no? Que ha tenido muchísimo, sobre todo en la región, ha tenido varios nombres. Pero vamos a llamarle feminismo negro por ahora, y era la importancia de imbricar género, raza, clase, sexualidad, pero no habíamos hecho una conexión, digamos, con los aportes de la modernidad, colonialidad y el tema del género, y fue María Lugones precisamente que nos abre esa puerta. ¿Cuáles son para mí las claves fundamentales que aporta María Lugones al feminismo decolonial? Primero, su concepto sobre el sistema moderno colonial de género. Como sabemos, pues Aníbal Quijano, en su importante categoría de colonialidad del poder, sostuvo que la raza, digamos, fue un elemento central en la configuración de este poder mundial, ¿no? Y si bien María aceptó, digamos, la centralidad de la raza en discusión con Quijano,
Dice que también que el género también era fundamental para poder entender la colonialidad del poder, ¿no? Ahora, ¿qué significaba esto para nuestra práctica y teorización feminista que veníamos construyendo desde el GLEFAS? En primer lugar, una de las cosas que yo siempre he dicho es que debíamos ir más allá de solo decir que el género es una construcción social, ¿no? Yo creo que ya casi todas las corrientes feministas estamos de acuerdo con eso. El problema es cómo se construyó eso, ¿no? Y el sistema moderno colonial de María Lugones pues nos abre otra posibilidad de situar esa construcción del género, como también se ha hecho con la raza, que se ha hecho una genealogía con la raza, ¿no? Y bueno, parte de lo que María sostuvo en esta parte es que la colonización y la colonialidad son mujeres aquellas que son mujeres blancas, ¿no? Europeas, primero de la colonización, burguesas que son reproductoras de esa raza blanca y del capital, y es la colonización que introduce la diferenciación entre sexo, género, entre hombres y mujeres, de acuerdo, obviamente, a esas experiencias europeas, ¿no? Y todo marcado en la heterosexualidad. Por tanto, obviamente, si estamos hablando de heterosexualidad, estamos hablando de una ideología de la diferencia sexual que construye, digamos, un binarismo que yo creo que ya casi todas las feministas sabemos de esa parte. Y ese elemento nos lleva a María a pensar cómo esa cosa de que decíamos que las mujeres están en el ámbito privado, que son el sexo débil, etcétera, era realmente a partir de la experiencia de mujeres blancas, ¿no? Por tanto, no había, eso nos llevó a concluir que no había entonces una universalización de ese sistema sexo-género como aquel elemento común de todas las mujeres, ¿no? Eso significaba y significa, porque yo creo que gran parte del feminismo sigue sosteniendo esa parte, ¿no? Que hay una complicidad con la colonialidad. Y yo aquí voy a citar a María, que decía: problematizar el dimorfismo biológico y considerar la relación entre el dimorfismo biológico y la construcción dicotómica del género es central para entender el alcance, la profundidad y las características del sistema género moderno colonial. La reducción del género a lo privado, al control sobre el sexo y sus recursos y productos, que es parte, digamos, del análisis que hace Quijano, es una cuestión ideológica, presentada ideológicamente como biología, parte de la producción cognitiva de la modernidad que ha conceptualizado la raza como engerizada y al género como racializado de manera particular, diferenciadas, digamos, entre europeos, europeas, blancos, blancas y gente de colonizadas y colonizadas no blancas. La raza, decía ella, no es ni más mística ni más ficticia que el género, es decir, ambos son ficciones poderosas. Entonces, volviendo a mis comentarios, esto significa entonces que, o nos ha significado entender que cuando la colonia excluye a la gente indígena y africana, la mayoría, si no todos y todas, forzadas a la esclavitud, también coloca a esta gente en el umbral de lo no humano. Es decir, lo no humano y considerados animales, primero que no tenían alma, ¿no? Y luego considerados como animales para la esclavitud, eso significaba que no tenían género. Es decir, la raza aquí entonces excluye al género, y como la raza es una ficción económica y política, el género que algunos tienen y otros no, también es una cuestión política, ¿no? En este sentido, para Lugones, el término mujer en sí no tiene sentido racial, y eso es muy importante para el feminismo decolonial y para nosotras que venimos de un feminismo antirracista, ¿no? Ya que la lógica categorial ha seleccionado a un grupo dominante, repito, mujeres burguesas, blancas, heterosexuales, etcétera, y eso ha escondido la brutalización, el abuso, la deshumanización que la colonialidad del género implica. Entonces, no es solo la diferenciación entre hombres y mujeres, que sería el género, sino también lo que nos dice es que también la heterosexualidad es colonial. Y como lesbiana feminista, para nosotras también eso fue muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo hacía la tesis de doctorado y todavía estábamos ahí como que veíamos a María en la lógica de la filosofía, cuando yo me encuentro con las leyes de Burgos del 1512, ¿no?
Digo, María tenía razón, aquí está, cuestiones históricas que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, en las leyes de Burgos, lo pueden encontrar en internet si quieren profundizar sobre esto, pero solamente voy a mencionar algunas cosas. Una es sobre la división sexual del trabajo. Resulta que ahí se señala cómo las indias, ¿no?, se prohíben que ya vayan a trabajar en las minas y deben quedarse en sus haciendas, sus propias haciendas, decían los colonizadores, dándole jornales a sus maridos y limitando el trabajo cuando éstas están embarazadas. Las indias casadas con indios encomendados debían servir a sus maridos. Fíjense que eso es una ley, ¿no? Y sabemos que la ley se produce muy posterior cuando ya hay prácticas sociales, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo del sistema moderno colonial, de cómo se va imponiendo la lógica del género, ¿no? Otra se refiere, por ejemplo, al tema de la monogamia del matrimonio. Es decir, hay una ordenanza que manda que los indios, y no las indias, deben tener una sola mujer, estar casados, como manda la iglesia, no pueden ser casados entre parientes, es decir, una prohibición del asunto del incesto. Entonces ahí vemos cómo se va instalando institucionalmente la monogamia y el matrimonio, que son fundamentales para poder entender el régimen de la heterosexualidad, por ejemplo. El otro es sobre el trabajo doméstico y el lesbianismo. Hay unas ordenanzas que se refieren, por ejemplo, al trabajo doméstico y a lo que significa ser buenas mujeres, ¿no? Y, por ejemplo, si las mujeres no están casadas, pues debían estar y trabajar con sus padres y madres en sus casas para evitar que sean malas mujeres, evitando así que sean que se unan unas con las otras. Entonces ahí podemos ver también algunos elementos clave, o por ejemplo, toda la lógica de la moralidad sobre el tema de la desnudez, ¿no? Cómo se concebía como contraria al cristianismo. Entonces, cómo estas indias debían taparse también sus partes, ¿no? Etcétera. Es decir, lo que quiero decir con esto es que no es solamente un análisis político, teórico, filosófico, sino que cómo eso lo vamos encontrando realmente, cómo se va instalando a partir de la experiencia de la colonización y la posterior colonialidad, ¿no? Entonces, esto para nosotros tuvo varias implicaciones. Primero, ubicar la complicidad de los feminismos hegemónicos, entonces, con el colonialismo, al ser entonces eurocéntrico, universalista, racista, y también con la lógica de la modernidad, en considerar grados de humanidad también a las mismas mujeres negras, indígenas, populares, etcétera, ¿no? Y yo creo que todavía, como dije hace un momentito, ese feminismo hegemónico sigue sosteniendo que todas las mujeres compartimos un sistema sexo-género y sigue asumiendo esta lógica del patriarcado universal. Y eso lo podemos ver tanto en las teorías como en las prácticas políticas también, ¿no? El otro elemento que nos lleva, que voy a retomar un poquito más tarde, es el cuestionamiento al separatismo. Ese separatismo del cual yo vengo también, yo fui separatista como mujer afro, fui separatista como lesbiana, etc. Sin embargo, cuando estamos viendo todo este entramado del sistema moderno colonial, que voy a citar ahorita a María sobre el locus fracturado, pues ha sido un error político pensarnos solamente como mujeres o solamente como gente negra o solamente como lesbiana, porque eso va fracturando, digamos, las lógicas comunitarias que obviamente el colonialismo y la colonialidad también rompió, ¿no? Bueno, el otro elemento que quiero abordar fue lo que María llamó la co-constitución y la fusión, ¿no? Ya sabemos que, bueno, muchas feministas negras han propuesto varios conceptos para poder entender esto, cómo entender la imbricación de las opresiones. Por ejemplo, las primeras fueron la del río Combahee, que llamaron a eso el abonamiento de opresiones, Patricia Hill Collins, que llama matriz de opresión, y la más popular ha sido Kimberly Crenshaw con su propuesta de la interseccionalidad. Entonces yo quiero abordar cuáles son las críticas que María y nosotras hemos tenido al concepto de interseccionalidad, que ha sido realmente una trampa también digamos, en entender cómo digamos, qué es lo que significa esto, ¿no? Entonces, siguiendo esta tradición, digamos, María Lugona retoma parte de este pensamiento de lo que fue el feminismo negro, y aunque ella reconoce los aportes de Kimberly Crenshaw sobre el concepto de interseccionalidad, porque deja ver a las mujeres negras, en este caso en la ley, ¿no? Porque la ley no reconocía a las mujeres negras ni cuando definía a las mujeres, ni cuando definía la gente negra,
también dejó ver los límites de la interseccionalidad. Una de las cosas que María decía y que sostuvo muy brillantemente es cómo la interseccionalidad es un asunto descriptivo, ¿no? No es una apuesta de liberación. Y esto es muy cómodo para el feminismo hegemónico. Decir que hay mujeres que no solamente son mujeres, sino que son negras, sino que son indígenas, sino que son lesbianas, sino que no sé qué, ¿no? Es una cosa muy cómoda, sobre todo porque, y en otro texto sobre el multiculturalismo, lo que ella llama el multiculturalismo ornamental, ¿no? Es como, sí, reconocemos que hay eso, pero ¿eso qué significa, digamos, en la práctica política? Cuando, en general, la mayoría de las políticas públicas, la mayoría de las políticas de las ONG, la mayoría de las políticas de la cooperación internacional y la acción política feminista, ¿no?, sigue siendo descriptiva, ¿no?, en su manera, digamos, de concebir la lucha también. Entonces, por ejemplo, ella dijo cómo la interseccionalidad al final deja intacta la lógica de las categorías, en este caso negra, mujer, etc. Yo escribí algo sobre eso y siempre pregunté desde el feminismo decolonial, por ejemplo, ¿quién produjo a la mujer al final? ¿No? Una de las cosas centrales para ser decolonial es cómo se producen las categorías, ¿no? Hacer genealogía, hacer historia, ¿no? O quién produce a la negra. Y siempre contesto, la mujer la produce el patriarcado y la negra la produjo el racismo, ¿no? Si no, no necesitaríamos, y por ejemplo, la lesbiana la produjo el régimen de la heterosexualidad. Si no, no necesitaríamos de estas identidades políticas para hacer coaliciones políticas. Entonces, esto nos da que, por un lado, la interseccionalidad permite esta manera de pensarse el feminismo como universal, único, solamente de mujeres, y cuando nos preguntamos quién produce la negra, quién produce la mujer, esto significa que la lucha por la liberación de eso significa acabar con los sistemas de opresión, incluso con las categorías de las cuales nos basamos, como negra, mujer, lesbiana, etcétera, ¿no? La otra cosa que creo importante que María destacó ahí fue que la interseccionalidad borra también la heterogeneidad interna, ¿no? Por ejemplo, borra a la afroamericana, a la afrocaribeña, a la africana, viendo mujeres negras también de manera universal. Y el otro elemento que me parece fundamental es cómo no deja ver la resistencia. O sea, una lógica descriptiva como esta no deja ver la resistencia, y la fusión que es su propuesta rechaza la concepción de ver las mujeres negras, en este caso, como un animal, como un ser inferior, ¿no? Como una persona ligada a la naturaleza, que fue donde se justificó el tema de la raza, y abre, digamos, la posibilidad de una autodefinición en una vida comunitaria que no es individualista, como nos han enseñado a empoderarnos desde el feminismo hegemónico, casi solita, ¿no? Sino que siempre es en una vida comunitaria. Por tanto, se construye esa mujer negra, y más todo lo que más es, se construye comunitariamente como un sujeto activo, ¿no? En ese sentido, repito, la interseccionalidad no implica una política de liberación. Y yo siempre he dicho que por esa razón es que ha tenido tanto éxito, ¿no? Porque es una propuesta que, la verdad, aunque describe, aunque coloca ciertas condiciones, no hace una profundización, y no ha, en otras palabras, no hace una revolución, tanto de la teoría como de la práctica política. El otro elemento, me van diciendo el tiempo, ¿no? ¿Cómo voy? el otro elemento es lo que ella llamó el locus fracturado, y lo voy a relacionar con el yo comunal, ¿no? Una de las cosas que María sostuvo es cómo la colonización y la colonialidad nos ha fracturado en el yo, digamos, a nivel individual, ese yo relacionado con lo comunal, y esa paradoja, ¿no?, que a veces nos encontramos como estamos en un lugar de opresión, ¿no?, pero al mismo tiempo estamos reconociendo ese lugar de opresión, viviendo, sintiendo ese lugar de opresión, y al mismo tiempo estamos resistiendo a esa opresión. Es lo que ella explica, digamos, como locus fracturado, ¿no? Y esto es muy importante porque a veces nos preguntamos qué significa la decolonialidad, no solamente en la teoría,
sino en la práctica política, ¿no? Y muchas veces entramos en contradicciones con, por ejemplo, exigir la universidad pública, pero no queremos el Estado como feministas autónomas. No quiero ninguna relación con el Estado y al mismo tiempo estamos luchando contra la privatización de la universidad. Eso es lo que más o menos quiere decir el locufracturado, que yo también me encuentro ahí. O, por ejemplo, yo soy de Colonial, pero doy clase en la universidad, que es también el lugar de la colonialidad del saber fundamental, ¿no? Pero bueno, hay que conseguir trabajo y tal vez también hay que meter como esto. Es esa paradoja existencial de que todo el tiempo estamos en el lugar de la opresión al mismo tiempo siendo resistencia, ¿no? Entonces, su propuesta de liberación de María era precisamente, y sigue siendo porque nosotras somos sus alumnas y recuperado su legado, es precisamente resistir a ese lazo fracturado, ¿no? Producido por la modernidad, colonialidad. Y ella decía siempre, tenemos un yo comunal que está atrofiado, ¿no? ¿Y qué es lo que significa ese yo comunal? Que nuestros pueblos indígenas y nuestros pueblos afros lo saben muy bien. Significa buscar en los demás lo que nos resuena, lo que nos resulta placentero, lo que deseamos, ¿no? En términos existenciales, ¿no? Y esto lo quiero relacionar con el otro concepto de María, que es la permeabilidad. Y ella decía cómo lo comunal también es permeable y decolonial, ya que no se basa en buscar esa separación que hemos hecho, ¿no? De mujeres, negras, etcétera, pero además del mundo a nivel general, implica una no pureza, y eso tiene que ver también con su lugar de mestiza eurocentrada, que no le gustaba la pureza, sino en ese trabajo, digamos, de conocernos entre otros y otras y de sentir ese mundo colectivo desde la alteridad. Yo creo que una de las... Eso se refleja mucho, siempre lo pienso, con unas prácticas que tienen muchas poblaciones afros, que es el Ubuntu, ¿no? Que es una ética sudafricana que dice, soy porque somos. O sea, no es esta lógica individualista de la modernidad, sino que yo soy en tanto yo soy con mis otros, mis otres, y al mismo tiempo hay una cuestión dialéctica ahí. Entonces, digamos, hay una relación entre superar este yo atrofiado, ese locu fracturado, y al mismo tiempo la salida entonces es ese yo comunal que obviamente implica la coalición política. Y coalición política significa no que vamos a desaparecer identidades importantes como para la acción política, como lesbiana, como mujeres, como negra, etcétera, etcétera. No es que obviamente el objetivo final es que desaparezca, pero vamos a tener que usarla como identidades políticas. Pero tenemos que hacer una coalición política en relación inclusive a lo que está pasando en este momento en Todavía Yala, ¿no? O sea, yo creo que también superar la política de identidad significa cuestionar desde dónde nos paramos para hacer un proyecto de liberación que no sea esos nichos que creó la modernidad en tanto diferencias coloniales, ¿no? Que los negros por un lado, los indígenas por otro, y que parece que esas luchas no son mías en términos de mi proyecto. Ella decía, por ejemplo, tenemos que reemplazar la rigidez de la modernidad con el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, tejiendo juntas ese yo comunal. Y bueno, así quisiera terminar esta parte para abrir y voy a terminar con otra parte de lo que escribimos como glefas en el obituario de Colonial a su memoria y decíamos lo siguiente. María Lugones nos deja su gran sabiduría, su gran amor por los pueblos condenados del mundo, sus grandes enseñanzas sobre la necesidad de una política centrada en la restitución del lazo fracturado por la modernidad occidental. Su reconocimiento de la resistencia siempre viva contra el afán de dominación, su deseo de comunalidad y permeabilidad. Nos deja, además, la terrible terquedad con la que perseguía sus sueños y alimentaba sus luchas. María, queremos insistir en ello, seguirá viva en nuestro caminar, en nuestro afán por descolonizar el feminismo y por llevar la política contra el racismo al centro de la política feminista. Y quiero terminar con estas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ochi Curiel. Seguramente
está aplaudiendo toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Muchísimas gracias por este recorrido que nos ayuda a recordar parte del tremendo legado que nos deja María Lugones. Voy a darle la palabra a nuestras amigas que generosamente se animaron para compartir este panel hoy día con Ochi, quienes van a hacer un breve comentario también sobre la figura de María Lugones. Entonces vamos a empezar con Ingrid Álvarez, que es estudiante del doctorado en Estudios Interculturales. Ingrid. Hola, ¿cómo están? Bueno, sobre todo agradecer a Ochi por su gran exposición, sus palabras y su gran conocimiento de la pensadora Lugones, en un momento tan importante porque realmente esta crisis civilizatoria que ya se ha venido dando en alguna forma económica, ¿no es cierto?, de estas fracturas que tú dices, que se plasman en los económicos, plano económico, político, igual, que los movimientos sociales han demandado y han dado cuenta, sobre todo las mujeres, que fueron generando el movimiento femenino, dan cuenta de eso. Yo, antes de comentar algo, quería preguntarte, Ochi, si tú conoces, ¿qué te parece, por ejemplo, algunas mujeres que han sido precursoras frente al tema de la dominación, que en esos años, principios del siglo XIX, siglo XX. Ingrid, perdón, tu sonido está un poco raro, no se te oye muy bien. A ver, espera. Voy a... Ahora... sí, está, a ver si se escucha mejor ahora. Sí, el ventilador. Bueno, entonces, que, como tú dices, la pensadora María Lugones tiene esta claridad por el tema del poder y de las lógicas de coloniales, ¿no es cierto?, en América, conformadas por la dominación. ¿Qué piensas, por ejemplo, de Flora Tristán por el tema de... Ella critica desde la clase obrera, su trabajo desde la emancipación de la mujer, y de poetas, por ejemplo, como Winnet de Roca, que tiene un poema sobre el capitalismo acá en Chile, que es muy, muy sólido. O sea, de estas mujeres que han sido invisibilizadas de la historia, y claramente da cuenta la profesora María Lugones, que han construido la historia desde otros ámbitos, que no ha sido el poder o en oposición al poder, ¿no es cierto?, dando cuenta de lo que ha sido la dominación, la clase obrera, la importancia de lo colectivo, pero que han sido invisibilizadas. Y, ¿qué te parece estas mujeres que la mayoría, ¿no es cierto?, lucharon también por el sufragismo y que tenían esta idea de clase? Quería preguntar eso. No sé si lo vamos a hacer, recogemos... Sí, yo creo, Ochi, que le vamos a dar la palabra a Solange y a Noelia, y después de eso entonces tú podrías hacer algunos comentarios sobre lo que ellas plantean. Solange. Hola, buenos días. Gracias, Cecilia. Bueno, como aprendiz que dialoga con María Lugones, me voy a permitir... leer un escrito que preparé para esta ocasión. Si me paso de los 5 o 7 minutos, me avisa y lo dejamos hasta ahí. Ya, Cecilia, gracias. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Intentaré entretejer cómo algunos ámbitos del legado de María Lugones son necesarios para el trabajo intercultural crítico, decolonial y liberador. Trabajo intercultural que, como proceso histórico necesariamente abierto e inconcluso, requiere no solo de un pensar utópico, sino también de un sentir utópico. Lo primero que pienso, siento que nos diría María, es que necesitamos pensar y sentir
que los tres grandes campos constitutivos del humano y de las relaciones humanas, a saber, la clase social, la cultura, etnia, raza y el género, sexo, sexualidad, son ficciones. Están hechos y creados, que son ficciones vividas y que las vivimos como campos de subordinación, dominación y violencia estructural. Al mismo tiempo, María nos diría que estos tres campos, estas tres ficciones, necesitan ser pensadas y sentidas como un entramado fracturado. Ella nos diría que necesitamos pensar y sentir que este lugar que estamos habitando y resistiendo aquí y ahora es un lugar atravesado por todas esas ficciones de género, raza, sexo, clase, sexualidad, que viven en nuestras memorias. Cuando leemos sus escritos, vemos que la crítica transformadora de María Lugones nace desde una filosofía que defino como un feminismo del claro oscuro, que busca alumbrar, dar vida a mujeres imposibles, imposibles desde la lógica neocolonial. Con feminismo del claroscuro quiero decir que María Lugones busca conocer aquella zona intermedia y ambigua en donde habitan las mujeres colonizadas en animales, bestializadas, que realizan trabajos pesados, pero que no eran y no son trabajadoras asalariadas, las que son concebidas entre lo blanco y lo negro, entre el varón y la mujer. En esta zona claroscura, María sitúa la figura paradigmática de la sirvienta. Las sirvientas son mujeres pobres, indígenas o negras, racializadas o mestizas. Estas ocupan la posición de testigas fieles, pues estando concebidas como seres inferiores por el poder, se vuelven testigas de todo lo que ven en su lugar de trabajo. Abro comillas, en ese momento, cuando se transforman en testigas, deja de ser sirvienta y habita otro ser. Va a su casa y da testimonio a los subalternos de lo que vio y escuchó. De ese modo, sabe de los dobleces de la gente con dinero y poder. Cierra comillas. La sirvienta es un modo de concebir a las mujeres imposibles, que tienen una imagen comunal, que están apoyadas en una comunidad ancestral y presente, desde donde nacen como subjetividades activas, resistentes, entretejidas, comunales. Se trata de unos seres ambiguos que habitan en distintas realidades, no solo en la impuesta. En este sentido, María dice, abro comillas, resistís en el modo en que recibís aquello a lo que te están forzando. Una, podría volverse lo que le están imponiendo. Sin embargo, esa no es la única realidad en la cual se vive. Para mí es fundamental que la persona sea comunal. Cierre comillas. Estas mujeres imposibles habitan resistiendo, oponiéndose solapadamente en los intersticios de resistencia infrapolítica que ellas crean con y desde la herida colonial. Desde ese lugar herido, entretejen su condición de comunalidad, crean coaliciones con otras mujeres imposibles, coaliciones que dan lugar a potentes oposiciones, a resistencias vitales, resistencias infrapolíticas que la lógica de la política moderna colonial con su poder público no puede ver. María trama una poética de las múltiples oposiciones entrelazadas. Es una poética que disuelve las dicotomías de género, raza, clase, sexo y sexualidad. Busca descolonizar el sentir, liberar los sentidos de unos cuerpos fragmentados y lo hace desde una condición de peregrina que, junto con disolver la falsa dicotomía entre teoría y práctica, disuelven su peregrinaje los dualismos dicotómicos, las lógicas categoriales y las jerarquías que va encontrando en su camino. María no habla de ser en el mundo, sino de estar siendo y de estar siendo en relación. Aquí vemos que para María lo importante es sentir lo que pensamos, trabajar con y desde un pensamiento sentido, desde pensamientos que fluyen fugazmente con las experiencias vividas, desde un entendimiento práctico de las resistencias.
en este estar pensando, sintiendo o entendimiento práctico se construye no desde una identidad que separa, sino desde coaliciones orgánicas entre mujeres. Ella dice, pero tramando no como víctimas, sino como protagonistas de un feminismo decolonial. La coalición, dice ella, es una coalición abierta, con una intensa interacción intercultural. Pensamiento, sentido, en movimiento y en coalición sería la fórmula para disolver los dualismos dicotómicos, las clasificaciones jerárquicas, ficciones estas que piensan y sienten a las mujeres colonizadas como seres incapaces de resistir. En simples palabras, el entretejido o condición de comunalidad que nos constituye como mujeres y hombres muy diversas y diversos según el territorio que habitemos, nos permite desarrollar un pensamiento situado y comunal, un pensamiento enraizado en una comunidad que a su vez nos permite hacer frente al individualismo constitutivo de la modernidad colonialidad. María habla de un vivir comunitario que contiene una subjetividad resistente. Habla de la posibilidad de una autodefinición dentro de una vida comunitaria que sabe lo que es ser deshumanizada, pero también lo que es constituirse en sujeto activo. Al respecto dice, como visión resistente, el entretejido es una subjetividad activa que posibilita tomar aquello que se nos impone y negarlo. Cuando la imposición se introduce en la subjetividad, se transforma. Como ejemplo de ello, señala que las mujeres afro tienen una gama riquísima de prácticas desarrolladas bajo la opresión. María Lugones es una feminista y educadora popular, una peregrina de las resistencias vitales, una peregrina que sigue el camino comunitario para escuchar mundos otros que merecen ser vividos, mundos que permanecen en una oposición solapada y que se revelan como una presencia a quienes son capaces de pensar, sentir, vivir su propia cotidianidad como el claroscuro de opresiones múltiples, a quienes viven en más de una realidad, transitando de una a otra, siendo consciente de que las categorías impuestas son falsas y sabiendo que cada realidad tiene sus propias lógicas de opresión y resistencia. Sentir a una montaña como un ser con espíritu constituye a la gente, dice María Lugones. Gracias. Muchas gracias, Solange, por esa reflexión tan interesante y hermosa que has hecho. Muchísimas gracias. Le vamos a dar la palabra entonces a Noelia. Adelante, Noelia. Bueno, buenas tardes ya. Muchas gracias a Solange, a Ingrid, bueno, y a Ochi. La verdad es que para mí es un honor estar con ella. La he estado leyendo, estudiando, al igual que María Lugones, ¿no? Y bueno, estoy muy emocionada, la verdad. Yo estoy en Chiguayante, es un lugar de Chile, de la zona sur, que fue denominado Pueblo de Indios. Pueblo de Indios que fue, de alguna manera, transformado en un pueblo de mestizos, ¿no? Y desde ahí hablo, ¿no? Desde ahí hablo, desde una posición de mestiza, siempre en rebeldía con las categorías, ¿no? Y por eso que el mestizaje, la noción de mestizaje, tanto de Gloria Anzaldúa como de María Lugones, para mí tiene tanto sentido, la verdad. Tengo algunas notas que quiero compartir con ustedes. Bueno, también decir que soy parte, ¿no?, de las reivindicaciones que tienen las comunidades mapuche, donde muchas mujeres, ¿no?, niñas, niños y jóvenes, son parte fundamental de la reproducción de la vida mapuche, y también eso es parte de mis intereses, también académicos, pero también políticos, ¿no? Por eso me interesan mucho también las voces de las mujeres. Quisiera comentar que en estos días me he dado tiempo para transcribir en inglés una de las últimas conferencias que dio la maestra María Lugones, filósofa y académica. Y no es que domine la lengua de la ciencia contemporánea, tal vez quisiera algún día poder leer esos hermosos poemas que leyó la maestra y que inspiró esa conferencia del 6 de julio del presente año, llamada Comunality, Comunalidad.
quería saber cuáles estaban siendo sus reflexiones antes de su partida. También revisé su libro Peregrinajes, que les comento que se anunció tendrá una edición en español el próximo año. La esperaremos con ansias. Y reparé que Gloria Anzaldúa, la escritora chicana, ¿no?, también lesbiana, hizo un comentario a la edición de Peregrinajes del año 2003, que traduje y que una compañera del doctorado, Michelle Lapierre, me ayudó a revisar. Comillas. Esto lo dice Gloria Anzaldúa. En Peregrinajes, María Lugones interviene brillantemente a nivel de significado, ofreciendo una lógica de resistencia y dando palabras a lo que aprendió en el compromiso amoroso con las resistencias compañeras. Al afirmar que como mujeres de color no podemos apoyarnos en ningún terreno que no sea también una intersección, Lugones nos invita a movernos a través de realidades, llevar nuestras culturas a una vida mestiza, mezclada, y moldearnos juntas. Peregrinajes es una epistemología crucial de la liberación, que nos lleva más allá en una dirección emancipadora. Cierre comillas. María Lugones, en su revelador ensayo Pureza, impureza y separación del año 1994, y que también forma parte del libro Peregrinajes, nos habló de esta condición mezclada, de la cual sabe muy bien Gloria Anzaldúa, porque esta condición no le permitió configurar la nueva mestiza en la frontera. La maestra Lugones nos dice, comillas, cuando pienso en el mestizaje, pienso en la separación, tanto como algo que sea cortado, en un ejercicio de impureza, y también como división, en un ejercicio de pureza. Ella hace una analogía en este ensayo con el hacer mayonesa, y me acordé también que yo cuando chica siempre me mandaban a hacer mayonesa, ¿no? Y cuando uno hace mayonesa, ¿no es cierto?, tiene que separar la cáscara, o sea, con la cáscara tiene que separar muy bien la yema de la clara, que no se tiene que contaminar ninguna de las dos, ¿no es cierto? Ese sería un ejercicio de separación de pureza, ¿no? Y después al mezclarlo, tiene que mezclarlo muy bien, porque tiene que resultar una mezcla súper homogénea, y eso sería el mestizaje de algún modo en una condición de asimilación. Sin embargo, a veces la mayonesa se te corta. Y al cortarse la mayonesa, ¿no es cierto?, lo que pasa es que sucede una multiplicidad, muchas partes fragmentadas, ¿no es cierto?, que no se unen, ¿no? Y eso sería, digamos, este ejercicio de cortar, que también un poco se parece a la noción de yeje que desarrolla Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?, de este color que no mezcla el gris con el negro, ¿no es cierto?, pero que además reverberece, claro, o sea, reverbera. Comillas. Sigo citando a María Lugones. Cuando entendemos el corte como resistencia a la dominación, tenemos también que reconocer su potencial para hacer germinar un modelo no opresivo, una conciencia mestiza. Un proceso de morfogénesis, cierre de comillas, perdón. Un proceso de morfogénesis que reconoce el carácter ficticio de la pureza del sujeto moderno. Y aquí, bueno, quisiera también citar, no una cita, sino que mencionar, ¿no es cierto?, a la poeta machi mapuche Adriana Paredes Pinda, que de acuerdo a mis estudios encarna también este tipo de procesos. La maestra interpela, el mestizaje desafía el control simultáneamente, afirmando lo impuro, el estado múltiple, cortado, y también rechazando la fragmentación en partes puras. En este juego de afirmación y rechazo, la mestiza es inclasificable, inmanejable, no tiene partes puras. Cierro comillas. En estos días también volví a leer el poema que diera nombre al libro Esta puente en mi espalda, libro mensajero, ¿no es cierto?, de los feminismos mestizos en la década de los 80, editado por las chicanas Charri Moraga y Ana Castillo. ¿Cómo no pensar también en estos puentes, ¿no?, que María Lugones y Gloria Anzaldúa también tendieron toda su vida? ¿Y cómo no pensar también que se cansaron de hacerlo, como Kate Ruchin, autora del poema La Puente? ¿Cómo hacer que esos puentes tengan más peregrinas, más peregrinos, que quieran cruzar las fronteras, convertirse en seres impuros que piensan y sienten formas de vida diferentes? Hacia el final de la conferencia Comunalidad, que esta última conferencia que dio, ¿no es cierto?, María Lugones, ella comenta el proyecto de resurgimiento de la comunidad Nishnabej,
en la poeta y escritora mestiza canadiense, Leanne Betta Samosaque Simpson. Ella dice, comillas, María Lugones, Kawe para los Nishnabek no es mujer, es fluido, no está reservado para una pequeña parte de la vida relacionada con la reproducción. Los Nishnabek, Kawe, son fundamentales para el resurgimiento, entendido como un rechazo al despojo de los cuerpos y las tierras indígenas, y como la formación de redes de constelaciones, de organizaciones resurgentes, radicales, como acción directa basada en normatividades fundamentadas. La intersubjetividad es fundamental en su libro. Ella, Leanne Betta Samosaque, dice, hablemos de cómo la racionalidad surge en los contextos indígenas. Parte de estar en una relación significativa con otro ser es reconocer quién es reflejarle su esencia y su valor como un espejo. El reflejo positivo crea identidades positivas. Veo tu luz. Cierre comillas. Con esta cita, María Lugones termina esa conferencia. Y es lo que plantea, ¿no es cierto?, como una etapa madura de la decolonialidad. Empezar a reflejar, ¿no es cierto?, como espejo nuestras identidades positivas. Mirarnos con nuevos ojos y sobre todo construir nuevas formas de relacionarnos en el lugar donde habitamos, pero también en el mundo global, construyendo redes y alianzas transnacionales e incluso antinacionalistas, como dice Ochicuriel en una entrevista que era hace algunos años atrás. Siento que es hora de tender puentes que no sean nuestra espalda, sino puentes con sentido relacional, con sentido histórico, como ejercicio de comunalidad. Allí no solo están invitadas las mujeres, sino todos nosotros. Eso es mi comentario. Agradezco mucho esta instancia nuevamente a mis compañeras y a Ochicuriel. Muchas gracias, Noelia. Les agradezco muchísimo los comentarios, las reflexiones a Ingrid, Solange y Noelia. Le quiero recordar a las personas que nos están acompañando que en la parte inferior de la pantalla hay un icono que dice preguntas y respuestas, que hasta la hora tiene puras felicitaciones y agradecimientos a las presentaciones y saludos para Ochicuriel. Le daríamos la palabra entonces a Ochi para que pudiéramos abrir el diálogo con nuestras compañeras panelistas, a ver qué nos puede comentar. Bueno, pues la verdad que voy a comentar muy poco, porque me parece muy, muy interesante y estoy casi de acuerdo con todo. Solamente quisiera retomar algunas cuestiones. Primero, en relación a la pregunta de Ingrid, que yo pienso de Flora Tristán, y la verdad estaba pensando cómo relacionar eso con María y el pensamiento del feminismo decolonial, no solamente con María, ¿no? Flora Tristán ha sido fundamental en mi pensamiento y bueno, yo también, o una parte de las feministas decoloniales, no todas, retoman buena parte de los análisis de las feministas materialistas francesas, porque lo decolonial no significa que vamos a rechazar todo pensamiento crítico que venga de Europa, tampoco es así, ¿no? Lo que yo sí creo, y quería decir sobre la importancia de la clase y de estos conceptos que hemos aprendido como dominación, como hegemonía, o sea, yo soy una gramsciana también, ¿no? Como que estoy ahí, yo creo que esos pensamientos también hay que retomarlo, y Flora Tristán ha sido fundamental para entender la relación entre género, clase, inclusive geopolítica y nacionalismo también, ¿no? Pero muy poco abordó el tema del racismo, que eso es lo que le estamos diciendo a ese feminismo, es decir, yo creo que los feminismos críticos, incluyendo con excepción, por ejemplo, de Colette Guillaumat, del feminismo materialista, que sí abordó, digamos, sus teorías con base al racismo. De hecho, tiene varios textos sobre eso. El resto ha sido, también universaliza, digamos, cierta experiencia de lo que ellas definen como la clase de sexo, que es una de las categorías que yo retomo, viendo la clase de sexo como una relación social, no solamente la identidad, porque tú tienes vulva, etcétera, sino a partir de la apropiación
que se hace de ciertos cuerpos que en esto, que en este caso coincide con que son feminizados, ¿no? Entonces, digamos, para ese pensamiento, pensadoras como Gloria Tristán y otras y otros también, han sido fundamental. Por supuesto que han abordado el tema de lo colectivo, de lo comunitario, de la autogestión, por ejemplo, que ha sido importante también para nosotras como feministas autónomas, ¿no? Entonces, si las retomamos, el problema es, que es el problema central, como decía Quijano, de la modernidad colonialidad articulada a las otras cosas, que la raza como que se le olvidó. Y se le olvidó no solamente por un asunto teórico, sino también por sus lugares de enunciación que tenían en términos de privilegios, ¿no? Porque ¿quiénes son las que venimos a colocar la raza, digamos, como un centro de la teorización de los sistemas de dominación? Lo cual nos lleva también a una pregunta. Es decir, que no, lo hemos hecho en general, somos las personas que hemos sido racializadas desde el no privilegio, porque yo creo que todo el mundo es racializado, ¿no? En este caso, desde el no privilegio racial, y eso entonces nos coloca lo que Noelia al final, que me parece muy interesante, sobre los puentes, ¿no? Que no solamente es un asunto de las mujeres, y no es solamente un asunto de la gente que está viviendo la opresión, que tiene la posibilidad de pensar una política de liberación que articule todos los sistemas de dominación. Esa es la propuesta del feminismo decolonial, ¿no? Y por eso yo decía, en un momento nosotros fuimos separatistas, pero hoy, además, más que nunca, con este desastre de civilización que estamos teniendo, ya no se trata de hacer alianzas, en el sentido de que la alianza implica que las feministas tengan su agenda, que los indígenas tengan su agenda y que los negros tengan, y la gente negra tenga su agenda. O sea, yo creo que todo proyecto de liberación tiene que ser antirracista, antisexista, antiheterosexista, anticlasista, todos. Y eso yo sé que mucha gente me lo ha escuchado decir hace mucho tiempo, pero lo voy a seguir insistiendo porque cada vez más yo me convenzo de que eso es así. De que no es fácil, no es fácil, porque parte de los efectos de la modernidad, colonialidad, fue fracturarnos, como diría María, ¿no? O sea, pensar, la diferencia colonial siempre se ha pensado en que somos islas, guetos, ¿no? Bueno, no me gusta usar esa palabra, islas, de que cada uno tiene una opresión y por tanto cada una lucha por la opresión. Eso es parte de la modernidad colonialidad. Y todavía seguimos, por ejemplo, en el feminismo pensando de que hay que seguir continuando con proyectos políticos separados como mujeres, incluyendo, y lo digo por mi propia experiencia, aunque yo sé que es un campo de disputa, las cuestiones de género en las universidades. O sea, yo fui coordinadora curricular en la Escuela de Estudios de Género aquí en la Nacional, y lo que me doy cuenta luego es que si bien es un campo de disputa, digamos, que tenemos que hacer en las universidades, al mismo tiempo, eso lo tenemos que atravesar en todo, ¿no? En todo, en la sociología, en la antropología, y además cada vez más se supone que nos estamos volviendo más transdisciplinarios, supuestamente. Yo dudo mucho porque cada quien todavía se agarra ahí a su nido, ¿no? Entonces, como que me fui a muchas cosas, pero digamos, sí, Flora Tristán es muy importante en términos de eso. Además, la clase para cualquier proyecto de liberación es importantísimo. Con la lógica postestructuralista, la gente como que dejó la clase a un lado, ¿no? Y ahora son los cuerpos, ahora es la lógica, digo, no quiero decir que los cuerpos no son importantes, pero creo que hay una centralidad en un narcisismo corporal que a mí me saca de quicio, ¿no? Y las relaciones sociales como que se nos fue la se nos fue. Cuando digo se nos fue, no estoy hablando a nivel general, entiéndanme. Estoy hablando de la experiencia que yo paso tanto con las y los estudiantes de mi clase como también en los debates que estamos haciendo. Parece que la clase, y todos los días vemos cómo la clase es la materialidad que tenemos hoy. La pandemia nos lo está poniendo en los ojos. Si tú no lo has visto, ¿por qué no lo quieres ver?, ¿no? En otras palabras. Eso por un lado. Me encanta, Solange, tus comentarios, y a propósito, me encanta también que hayas traído la imagen de la sirvienta, ¿no? Que María trae,
porque precisamente es la sirvienta, es ese lugar del locus fracturado que María está proponiendo, ¿no? O sea, como al mismo tiempo ella tiene que callarse ante el poder de sus amos, en este caso, pero al mismo tiempo resiste yendo a contar y reaccionar también ante eso. Me parece que esa imagen, que es encarnada además, es la realidad, digamos, que hacen las compañeras que hacen trabajo doméstico, me parece importantísimo. Y lo otro que rescataría también del comentario de Solange es sobre las falsas dicotomías a propósito de lo que es el proyecto del feminismo decolonial, ¿no? Y eso es terrible porque, por ejemplo, a mí siempre me dice que yo soy una académica, Dios mío. Y yo siempre digo, bueno, ¿qué es lo que es una académica? Porque este pensamiento que yo he construido con otras, además, una de ellas, Yuderkis Espinosa, mi cómplice, compañera de años, que hemos construido feminismo autónomo, que hemos construido feminismo antirracista, que hemos construido feminismo decolonial, ese pensamiento viene de la práctica política, ¿no? Y es otra vez volver a la lógica de la modernidad, cuando se dice, las académicas, sencillamente porque algunas afrocaribeñas nos damos la posibilidad de escribir, porque nunca se nos permitió escribir. Nosotros decidimos escribir como un acto político, ¿no? Para nosotras, para nuestro movimiento, etc. Otra cosa es que luego me hayan dado clases, aulas o, digamos, asignaturas en la universidad. Esas son cosas totalmente distintas. Pero esta dicotomía que trae Solange, esta falsa dicotomía como parte del pensamiento de María, me parece súper importante. Pero además, me parece importante porque la mayoría de los movimientos sociales creen que no desarrollan discursos políticos. Y yo siempre digo, no hay ninguna práctica política sin un discurso, ni siquiera sin ninguna teoría. Pero además, el feminismo decolonial, una de las cosas del feminismo decolonial es que teoría están haciendo la gente de la calle, de los barrios, de las comunidades, están teorizando, ¿no? Entonces, esa falsa dicotomía, en términos tanto de categoría como también esa separación entre práctica y teoría, o sea, a mí me parece la cosa más colonial que tenemos en nuestra cabeza. Es cierto que hay gente que solamente se dedica a la teoría, como yo siempre he dicho, ahora está de moda el feminismo decolonial, y hay muchísima gente haciendo un feminismo decolonial desde el escritorio, ¿no? Pero, como decía Noelia, trayendo aquí el corte como resistencia, ¿no? No hay ningún feminismo decolonial que no tenga una práctica política colectiva movimentista. Es como decía Silvia Rivera Cusicán, que no hay una teoría decolonial sin una práctica descolonizadora, porque si no sería una gran contradicción. Pero estamos también en la lógica de la modernidad que todo lo coopta, ¿no? Todos los pensamientos críticos lo coopta y lo vuelve parte de la digamos, del mainstream académico y de la colonialidad del saber, del conocimiento. Y esa es una de las resistencias que estamos haciendo también, ese locus fracturado que tenemos. Yo siempre digo que siempre estoy en una contradicción cuando estoy dando clases. Si llevo estos pensamientos de compañeras indígenas, afros, etcétera, a la universidad, ¿para qué? Por un lado digo, sí es importante para que lo conozcan y se validen esos conocimientos, pero tengo siempre el miedo de que esa vaina se va a cooptar, ¿no? Y ahí está el loco fracturado de María, precisamente, sobre eso. Y la otra cosa de Solange que me interpela mucho a propósito de la producción de María es cómo pensar las mujeres afro no solamente como víctimas, cómo la resistencia, digamos, en estas compañeras y compañeros y compañeres también, porque esa es otra. Yo no me centro en las mujeres ya. O sea, me interesa esas mujeres que han sido las colonizadas, etcétera, pero yo, si voy a pensar el yo comunal que propone María Lugones, además no solamente es por María Lugones, lo estamos pensando desde hace mucho tiempo, yo voy a pensar en comunidad. Y en las comunidades hay hombres, hay mujeres, hay trans, hay gays, hay lesbianas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que supera, no sé si supera, pero por lo menos que cuestiona el feminismo decolonial es seguirnos centrando en las mujeres. O sea, yo ya paso, y lo hice durante mucho tiempo,
creo, digamos, que esta profundidad de lo que significa el feminismo decolonial, y ahí articulo con, con María y lo que Solange comenta, es pensarnos en ese yo comunal, ¿no? Pero en ese yo comunal que además todo el tiempo está resistiendo, que todo el tiempo está construyendo, yo que vengo del Caribe además, que ese Caribe, que fue sobre todo la isla donde yo vengo, República Dominicana, con Haití, que fue el primer experimento de la colonización. Cuando uno estudia el Caribe, todo el tiempo ahí hubo resistencia, ¿no? En el Caribe todo el tiempo hay resistencia, en todos los sitios, pero es todo el tiempo. Y obviamente esa subjetividad colonial que ha construido la modernidad, ¿no? Ha dicho que somos los más haraganes, que casi no trabajamos, que vivimos bailando, que no sé qué. Bueno, pues ahí está nuestra resistencia. Ahora yo estoy con una obsesión con el tema del Caribe, ¿no? Porque me toca además volver a mi tierra y a ese tipo, digamos, de relaciones. Y eso, pensar la gente afro no solamente como víctima, sino como todo el tiempo resistencia frente a esta lógica del racismo estructural, de todo eso, es fundamental, ¿no? Es fundamental desde el punto de vista decolonial. Finalmente, me encanta esa relación que hace Noelia con Gloria Zaldúa y el tema de la mestiza, pero además superar esta lógica de la mestiza como la hibridez de cualquier cosa. Que yo también me canso mucho de esta lógica postestructuralista que todos somos híbridos y como todos somos híbridos no hay lógicas de poder. Eso me cansa, creo que hay que combatirlo porque es una idea que además deja la lógica de la resistencia por fuera, ¿no? Y entonces, la lógica de la resistencia por fuera y la lógica de entender el poder por fuera también. O sea, yo de verdad, lógicas de hibridez porque somos híbridos todo el mundo, yo paso. Aquí hay que hacerlo con nombre y apellido. Como digo yo, así, relativismo cultural, hay cosas que podemos hacer en términos de coyuntura, pero hay que nombrar los poderes con nombres y apellidos. En Tumaco yo estoy segura que ustedes saben quiénes son los poderes de clase, de raza, de todo que hay en Temuco, como yo lo sé aquí en Bogotá. Sí. Y eso es, me viene del marxismo, pero también yo creo que feminismo decolonial, no relativizarlo solo, todo. Y yo creo que sobre Gloria Zaldúa, y sobre la concepción de mestiza, además de decir que además fue la ideología que se impuso en el Estado en los Estados Nacionales Latinoamericanos, ¿no? Eso no lo podemos olvidar, más allá que tengamos mezcla. Yo creo que la recuperación, digamos, de la mestiza como ese puente que, como dice Noelia, no es solamente la espalda, y que implica a todo el mundo, ¿no? Yo creo que esa es la propuesta de mestizaje que tenemos que reivindicar sin dejar de denunciar lo que ha sido el mestizaje y lo que sigue siendo el mestizaje también como una ideología y como una posición racista en los Estados Nacionales. Entonces yo me quedaría ahí. Y gracias. Perfecto. Muchas gracias por tu comentario. Ochi, te voy a pedir, por favor, si nos puedes aportar algunos comentarios, porque hay un par de preguntas en el chat, te las voy a ir diciendo de una. La primera dice, quisiera preguntar de dónde nace el concepto de sororidad y quisiera saber la opinión de este concepto por parte de Ochi. Primero esa, porque la otra es un poquito más extensa. Por favor. Cecilia se llama, no sé, seguro Cecilia me ha escuchado algo sobre lo que yo pienso de la sororidad. A ver, la sororidad etimológicamente viene de sor, es decir, de hermanas. Y a mí me molesta mucho ese concepto, porque primero me lo relaciona con prácticas religiosas como el judeocristianismo que yo combato todo el tiempo. Y dos, porque esto viene fundamentalmente de las feministas de la librería de Milán de Italia, ¿no? Esa feminista que se llama, que una engloba, digamos, en lo que es el feminismo radical, que aportaron muchísimo, pero que seguían viendo las mujeres todas unidas, hermanitas, ¿no? Y no evidenciaban las lógicas de poder. Entonces,
Y eso tiene que ver con el comentario que hacía anteriormente, es decir, pensar que todas las mujeres somos hermanitas y agarraditas de la mano en no evidenciar las lógicas racistas, clasistas, heterosexistas que ha habido dentro del feminismo. Yo, la verdad, paso, no me gusta. Es una... Audre Lorde, por ejemplo, tiene un comentario sobre la sororidad, ¿no? Y siempre me gusta citar esto, y es... Ella dice, ¿qué teoría explica cuando una mujer feminista va y da sus charlas sobre el feminismo y quienes le están lavando los calzones y lavándole los trastes son mujeres afroamericanas? Esto para desmontar este mito de la sororidad, ¿no? O sea, la sororidad es simplemente un mito, una especie de comodín que ese feminismo blanco hegemónico coloca. Eso no quiere decir que entre mujeres no haya solidaridad, por supuesto, como también tiene que haberlo entre los pueblos, como también tiene que haberlo entre mucha gente, no solamente entre feministas. No creo en esa hermandad abstracta. No lo creo, porque además yo he sufrido de las feministas su racismo, lo he sufrido como lesbiana, el heterosexismo que han tenido, he sufrido el clasismo. Por tanto, no me interesa, aunque sea mujer y mucho menos, bueno, si no vamos a hacer eso, un análisis de la política sobre quiénes son las representantes de estos gobiernos, olvídense, yo no quiero nada con esa que se llaman mujeres. Entonces, eso es lo que yo pienso sobre la sororidad y hay que quitarla del vocabulario revolucionario y liberador. Muchísimas gracias. Hay otra pregunta que la voy a leer bien textual. Dice Ochi, ¿siente, piensas que está o no presente la dimensión espiritual en María Lugones, entendida esta como acciones y sentimientos de opresión, liberación, que surgen en relación con lo sagrado en los feminismos decoloniales? Sí, yo creo que María Lugones siempre habló de espiritualidad. Siempre. Una cosa es que no la haya practicado de diferentes maneras. O sea, yo creo que una cuestión fundamental. Yo siempre digo que el feminismo decolonial es una recuperación. Es muchas cosas, pero es una recuperación, ¿no? Y la recuperación implica otra vez volver, no solamente al pasado y reinterpretarlo, ¿no?, sino volver a recuperar aquello que se nos quitó. Y una de las cosas que se nos quitó a los pueblos afros indígenas fue la espiritualidad sustituida por la fe y la espiritualidad católica que se hizo oficial en los estados nacionales, ¿no? Y que además persigue, como sucede en Dominicana, toda aquella práctica espiritual que no sea de origen cristiano, como por ejemplo el vudú. Siempre se ha dicho que viene de Haití, como Haití es lo peor para el mundo entero casi, ¿no? Y en Dominicana eso se asume, digamos, como diabólico y salvaje. Esas son las cosas que tenemos que recuperar en la práctica, ¿no? O sea, lo que son los orishas, lo que son nuestra... Bueno, yo creo que por suerte ha habido mucha resistencia en los pueblos sobre eso. Por más que no hayan impuesto esta vaina, hay mucha resistencia. Hay muchos tipos de espiritualidades. Y yo creo que una de las cosas que María retoma en sus análisis es el tema de la espiritualidad. Pero además María fue una activista que conectaba con la comunidad. Y cuando se conecta con la comunidad hay una lógica espiritual, más allá de que llamemos a eso espiritualidad o no. Hay una lógica sagrada de lo que significa, en otras palabras, yo comunal, ¿no? Entonces yo sí creo que existió en su práctica y que en sus conceptos y teorías ella lo pone central, como también el sistema moderno colonial de género eliminó esa parte de prácticas espirituales. Eso diría. Gracias. Hay una pregunta sobre interseccionalidad. Bueno, tú hablaste bastante de eso hace un ratito, sobre las críticas que hay, pero acá hay una pregunta que dice, quisiera saber si el concepto de interseccionalidad es beneficiosa o se recomienda usar otra. Yo siempre digo que el concepto que tú, las palabras y los conceptos que tú usas depende de tu proyecto político. O sea, no es
si es beneficiosa o no es beneficiosa, depende de dónde te encuentras, depende cuál es tu proyecto. Si tu proyecto es entrar en el Estado y hacer resonar, digamos, que hay, que no solamente se puedan hacer políticas como leyes, etcétera, que fue, digamos, la propuesta de Kimberly Creation, en ese sentido, te sirve la interseccionalidad. O sea, dentro del Estado es una vaina revolucionaria casi. Ahora, si tú tienes un proyecto que lo que busca es la liberación, incluyendo el cuestionamiento del Estado, la interseccionalidad no es más que un comodín que te posiciona como lo políticamente correcto, pero eso no lleva absolutamente nada, ¿no? O sea, ¿qué gano yo en un proyecto político como el que yo quiero, que es decolonial, diciendo que hay mujeres que no solamente son mujeres, sino que también son negras, que también son indígenas y que también son lesbianas? Eso, como diría María Lugones, eso es puramente descripción. Ahora, cuando yo asumo, por ejemplo, propuesta como la de la que es una de las que más me gusta a mí, que es la matriz de opresión de Patricia Hill Collins, que es lo que invito a estudiar, ¿no? Bueno. O sea, Patricia Hill Collins nos da unas pistas de cómo estos sistemas de opresión son estructurales, son sistémicos, está en la ley, está en la cotidianidad, está en la intersubjetividad, etc. Entonces, para mí, ese es mi punto de partida. No solamente la identidad de la gente, que es una parte, ¿no? Sino cómo se construye esa matriz de opresión de clase, de raza, de sexo, etcétera, ¿no? Y eso entonces te invita a ti a tener una acción política en torno a eso, ¿no? Que siempre yo digo, yo no quiero ni me interesa que el Estado me reconozca como lesbiana, por Dios. Eso es darle mi cuerpo, es darle mi sexualidad, es darle, ¿no? Y además es como confirmarle que el Estado-Nación también tiene responsabilidad sobre la heterosexualidad. No me interesa que el Estado me reconozca como negra, aunque entiendo, digamos, ciertas disputas en términos de acciones afirmativas. Yo lo que quiero es terminar con toda esa mierda, incluyendo el Estado. No. O sea, yo quiero terminar con el racismo, yo quiero acabar con el heterosexismo. Esa es mi política. Por tanto, a mí la interseccionalidad no me cuaja, no me sirve. No me sirve. Lo que me sirve es pensar la matriz de opresión y dentro de la matriz de opresión. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a actuar a partir de ahí? Esa es mi recomendación. Hay, bueno, la misma propuesta de fusión de Lugones, que más o menos viene a lo mismo. Lo que pasa es que Lugones, digamos, no desarrolló, aunque ella retoma buena parte de los aportes de Patricia Hill Collins, digamos, la concepción de la fusión, de la co-constitución de Lugones, es más o menos similar a donde parte Patricia Hill Collins para proponer la matriz de dominación. Ese sería mi comentario en relación a eso. Muchas gracias. No tenemos, creo, más preguntas. Sí, aquí hay una última pregunta que podríamos leer, que dice, ¿qué opciones prácticas podemos elaborar para desarmar la lógica estatal? Esa es la peor pregunta como pueden hacer en el feminismo decolonial. Además, yo creo que es un tema pendiente pensar el Estado Nacional. A ver, yo creo, y siempre lo he dicho además, y lo repito muchas veces, que estas instituciones coloniales hay que historizarlas. Es decir, a veces se asume el Estado como si estuviera ahí y fuera natural, ¿no? Y que la organización social y política que tenemos, como la república, como los partidos, como la política pública, es como una cosa natural. Y yo creo que un esfuerzo decolonial significa historizar de dónde salió esa vaina, porque ¿qué fue? Fue que no lo impusieron, ¿no? O sea, el Estado tiene una historia, el Estado-Nación tiene una historia, ¿no? Y es en esta lógica de separar territorio, la creación de los Estados, digamos, nace con la lógica de la xenofobia, del racismo, del nacionalismo, etcétera, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que ubicar, y eso significa estudiar desde cómo se construyó en Europa hasta cómo nos llegó por estos lares, ¿no? Cuando tengamos eso claro, entonces tú dirías, bueno, vas a concluir, es casi seguro que vas a concluir que ciertamente el Estado es una de las instituciones jurídico-políticas más importantes de la colonialidad. Entonces yo no puedo, como feminista decolonial, estar apoyando la colonialidad y sus instituciones, como la policía, como la lógica militar, como, o sea, no puedo, ¿no? De hecho, un paréntesis, anoche en Bogotá, a propósito de la muerte de un chico que la policía le puso un... de esa vaina que descargan eléctrica, lo mantuvo haciéndole varias veces y el chico murió y eso despertó todo a un revuelo a nivel de Bogotá, a nivel de otras ciudades, donde quemaron más de 15 puestos de policía. O sea, anoche estábamos de verdad en shock en lo que estaba pasando, pero también sumada a esa indignación por esta deshumanización que la policía hace, y que ustedes lo saben en Tumaco con los compañeros y compañeras mapuche, ¿no? O sea, ¿cómo yo voy a apoyar esa vaina? ¿Y cómo yo voy a apoyar que un policía a mí me cuide? No, y eso es parte de la colonialidad y es parte del Estado. Entonces, también sé, como yo dije al principio, que hay unas lógicas de disputa que hay que darle al mismo Estado, dada la lógica de la privatización capitalista neoliberal que existe. Y el ejemplo que puse sobre eso fue educación pública. Ahora, al mismo tiempo que estamos haciendo eso, tenemos que recobrar, que reconocer, que aplicar una serie de maneras en que las sociedades también se articulan, que no es a través del Estado. Y Abby Ayala lo conoce bastante bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente en los pueblos indígenas y afro no tiene maneras particulares de organizarse que no es pasando a través del Estado? Y resuelve conflictos, y produce alimentos, y produce su propia educación. El mejor ejemplo que tenemos en la región son los zapatistas. ¿Eso qué no significa? Que necesariamente, y eso por un lado, y por otro lado, yo creo que un problema serio de las ciencias sociales es pensar las sociedades como totalidad. Porque si pensamos las sociedades como totalidad, estamos pensando que el centro papá va a ser el Estado-Nación, el que nos articula. Acordémonos que Benedict Anderson nos dijo, la nación es una comunidad imaginada, ¿no? Pero no lo hemos creído tanto que pensamos que esa vaina existe de por sí, y no es así. Entonces, una de las posiciones mías de coloniales es pensar que hay muchas sociedades al mismo tiempo, paralelamente. No vamos a caer en la misma vaina que Dussel criticó, por ejemplo, en pensar Europa como la lógica mundial. Y como decían otros y otras, hay que provincializar Europa. Entonces, ¿vamos a reproducir eso mismo aquí? No, por favor, por lo menos desde el punto de vista de colonial, no. Entonces, yo sé que este es un tema álgido, el tema del Estado, ¿no? Pero hay que meterle los dientes y hay que ver, no solamente en términos teóricos, sino también en términos de la práctica política, qué es lo que significa el Estado, ¿no? Mientras tanto, hay una cosa que a mí me enseñó ser parte del feminismo autónomo de los 90, y es separarme del Estado para hacer mi práctica política de forma autónoma, porque pensábamos que la lógica del Estado articulado con la cooperación internacional del norte era parte, no le decíamos de la colonialidad en esa época, pero una de las cosas que las feministas decoloniales hacemos es recuperar todas esas propuestas, análisis que hemos hecho en estas corrientes, digamos, políticas que fueron muy claves en la región en ese momento. Eso diría. Muchas gracias. Yo creo que podríamos estar en estaríamos ya en condiciones de ir cerrando. Yo quisiera saber si de parte de Noelia, de Ingrid, Ricardo Solange, hay algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle a Ochi, o algún comentario para cerrar. Sí, Cecilia, yo quisiera hacerle dos preguntas a Ochi que son como preocupaciones que pueden existir en
en los que trabajamos en los estudios interculturales. En alguna parte de su exposición, Ochi habló, ¿cierto?, de esa identidad afrocaribeña. A nosotros, en general, en América Latina, se nos cae siempre el Caribe. No lo mencionamos, y eso ya es un signo de cómo funcionan nuestras relaciones y los desconocimientos. Entonces, por ser Ochi dominicana, me gustaría ver qué aporta una experiencia, ¿cierto?, afrocaribeña a un feminismo decolonial. ¿Cómo relacionarlo con las fronteras, ¿cierto?, que separan de una manera tan asimétrica lo que es Haití y lo que es República Dominicana? ¿Qué se podría decir al respecto? Y lo segundo, me gustaría saber de ti, Gochi, ¿qué piensas tú de esa práctica que los estados occidentales, sobre todo, han hecho en estas últimas décadas por visibilizar la muerte de las mujeres? Eso que los medios de comunicación llaman el femicidio. ¿Qué podría decirnos un feminismo decolonial al respecto de eso? Ok. Gracias por esa pregunta. Me encanta esa primera pregunta, porque esa primera pregunta, a propósito del feminismo decolonial, y yo lo dije en algún momento, nos sitúa, primero, entender la geopolítica, cómo funciona, ¿no? El Caribe siempre ha sido una especie de subregión de lo que se llama América Latina y el Caribe, ¿no? Y el Caribe, primero, ha sido el escenario de la colonización, el primer escenario de la colonización, luego se extendió al resto de las Américas. Si tú no entiendes el Caribe, no entiendes el resto. Entonces, para cualquier estudio, investigación y posición política, además, el Caribe tiene que ser central para poder entender cómo se gestó la colonización a partir de, primero, de la lógica del oro, de las minas, de las mitas, etcétera. Luego, sobre las plantaciones y la esclavitud, para poder, por ejemplo, entender el racismo estructural, tienen que entender ese proceso, si no, no basta con decir, ay, eso es racismo. No, ¿cómo se gestó? Que una de las posiciones decoloniales, lo que yo decía con el tema del género, lo que María Lugones ha explicado sobre el tema del género, de cómo se fue configurando, ¿no? Entonces el Caribe es fundamental, pero no solamente en términos de cómo se fueron configurando estos sistemas de dominación a partir de ahí. Yo les dije un ejemplo de las leyes de Burgos, que aunque fue en Burgos, fue a partir de la experiencia del Caribe que eso se formuló, ¿no? Pero además hay otra cosa que para mí es lo más importante, y es la resistencia histórica que hubo ahí, señoras, señores. Tú no puedes entender las resistencias anticoloniales si no entiendes la revolución haitiana. Y Haití, como bien dice Michel Trujillo, dijo, esa revolución ha sido considerada un no evento, un no acontecimiento, sencillamente porque como había, o sea, a esta gente no se lo consideraba humanos y humanas, a los esclavizados y esclavizadas, pues obviamente, ¿cómo es posible reconocerle un Estado-nación? ¿Cómo es posible reconocerle una independencia? Hasta el día de hoy, Haití sigue siendo uno de los países más empobrecidos. Primero por la política de Francia, que tuvo que pagar una indemnización, como si fuera un favor, ¿no? Una revolución que se hizo con sangre. Y luego la política norteamericana, en términos de su intervención, está jodiendo las plantaciones de arroz, porque le llega subsidiado de Estados Unidos a un precio bajísimo, y obviamente en Haití no pueden desarrollar casi la producción de arroz. Pero además, eso ha implicado un antihaitianismo, que yo ahora no me voy a poner a explicar porque es muy largo, un antihaitianismo entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, no solamente de sus élites, que es lo peor. O sea, las élites montan eso, pero la gente repite cotidianamente que Haití no, es un estado fallido, que Haití, la gente de Haití no piensa, que la gente de Haití, en fin, ¿no? Eso ha sido muy doloroso para nuestra experiencia como Caribe, y desgraciadamente no se le ha dado la importancia tanto, digamos, en lo que en esa experiencia germen, digamos, de la colonización,
y de la colonialidad al mismo tiempo que la resistencia que sucede en Haití, que sucede en Dominicana todo el tiempo. Por tanto, esa ser afrocaribeña para mí es muy importante, porque vengo de ahí, he sentido todo eso, y trato de explicar desde hace mucho tiempo con otras compañeras, además yo vengo del movimiento social dominicano, que todavía estoy ahí, ¿no?, antirracista, la importancia de esto, porque esas son las cosas que no se entienden, digamos, y no se estudian en la geopolítica para poder entender una cuestión mucho más, ahí sí, como sistema moderno colonial, porque tú no puedes entender el concepto de sistema moderno colonial sin entender cómo el Caribe fue central para desplegar lo que sería el capitalismo mundial, para desplegar la modernidad occidental, no lo puedes entender sin eso. Solamente se dice, ¡ay, fue allá en las Islas del Caribe! Bueno, pues entonces vamos a estudiar. E invito a estudiar mucho más sobre eso. Y sobre las prácticas de los estados de visibilizar el feminicidio, te diría, Ricardo, varias cosas. Yo no voy a decir que las leyes no sirven. O sea, las leyes sirven y yo creo que es lo que ha hecho el Estado. O sea, pero ha hecho el Estado porque el feminismo lo ha presionado para que se dicten una serie de leyes para que las muertes hacia mujeres, en este caso que se dice feminicidio, sean reconocidas por la ley y sean penalizadas, ¿no? El problema es, y ahí lo podemos, hay dos problemas ahí para mí. Primero, si realmente a las mujeres solamente la matan por ser mujeres. O sea, eso nos lleva a lo que yo explicaba al principio, ¿no? O sea, el feminicidio es un concepto que para mí es problemático, porque resulta que si tú buscas a las mujeres de Juárez, que es el emblema, digamos, del lugar de los feminicidios, las mujeres no solamente eran mujeres, eran trabajadoras de las maquilas, tenían liderazgos comunitarios, etc. ¿Y dónde dejamos eso? ¿No? Y dos, lo que diría es que desgraciadamente las leyes no resuelven las prácticas sociales. Porque puede haber muchas... Además, yo estoy con Angela Davis, que ya en las cárceles no creo, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que pensar en descentrar toda esta lógica de la violencia que tenemos en nuestras cabezas, fundamentalmente los hombres, y hacer cambios. O sea, yo sigo creyendo que tiene que haber una vaina contracultural en términos sistémicos, porque siguen habiendo más leyes, es más, casi todos los países tienen leyes contra la violencia en ese sentido, y la violencia aumenta. O sea, yo no estoy diciendo que no se haga, es mejor tenerla que no tenerla, ¿no? Pero yo creo que es una cosa mucho más profunda. Y eso empieza, ya lo sabemos, desde chiquitico con el muchachito de mi casa que no quiere lavar los platos, que no quiere jugar con muñecas, que no... Ya sabemos, la feminista, toda esa parte, ¿no? Pero además, yo creo que eso hay que relacionarlo con los sistemas a nivel de con estos sistemas de dominación que hemos estado hablando en este conversatorio. No lo podemos dejar de lado. La mayoría de las mujeres que están asesinando aquí en el Cauca, en Colombia, son indígenas y son líderes de sus comunidades. No solamente son mujeres. Eso diría. Perfecto, muchas gracias. No sé si Noelia, Ingrid o Solange. Noelia, tú querías hacer una pregunta. Sí. Sobre que yo entiendo que hay conceptos como mestizaje y también algunas teorías sociales, culturales, construidas, ¿no es cierto?, desde el Estado, desde la academia patriarcal, ¿no?, pero que son resignificadas por los feminismos, por la feminista, en este caso por Gloria Saldúa, por la misma María Lugones. O sea, mi estrategia como estudiante del doctorado es justamente dar esa vuelta, o sea, ya no citar a los teóricos, sino que más bien dar la vuelta que ya hicieron muchas feministas, desde la práctica, desde los movimientos, ¿no es cierto?, que teorizaron, ¿no es cierto?, desde esos aparatos teóricos, ¿no es cierto?, y dieron la vuelta, ¿no? Entonces,
eso te quería comentar, si esta estrategia, que también es una estrategia política, es conveniente, porque igual uno se enfrenta, ¿no? Se enfrenta que dentro de los programas académicos siempre haya una tradición, ¿no es cierto?, científica, asociada, siempre a hombres. Entonces, es como igual una apuesta fuerte que uno hace. Entonces, quería preguntarte sobre tu experiencia. Y no, mi experiencia es que eso es un campo de disputa que hay que hacerlo todo el tiempo. No solamente en la academia, en todos los lugares. O sea, solamente el hecho de que antes yo solamente me llamaba feminista, pero luego tuvo que buscar un apellido que era feminista antirracista, luego feminista lesbofeminista, luego feminista autónoma lesbofeminista antirracista. Eso te dice que todo el tiempo vamos a tener que ir o agregando conceptos para poder explicarlo mejor, porque eso, los conceptos también son posicionamientos políticos y las categorías, ¿no? O sea, ¿por qué yo tomo esto y no tomo aquel? Y además, y eso lo practico mucho, digamos, en la academia, ¿cuáles son las genealogías que yo voy a tomar? Si yo voy a tomar solamente el poder que analiza Foucault, que me gusta también, ¿no? O puedo buscar, yo me acuerdo mucho, voy a hacer una anécdota, de un estudiante que le obligaron a definir clase social, ¿no? Y ella, en vez de buscar toda esta vaina de Marx, etcétera, buscó al boxeador famoso aquí, Pambelé, porque Pambelé decía, es mejor ser rico que ser pobre. A partir de ahí, ella empieza a analizar la clase social. ¿Cómo yo no voy a aceptar eso? Como, digamos, en la práctica, eso no quiere decir que vamos a descartar una serie de teorías que son importantes, porque ya hay gente que ha pensado cosas, pero también hay maneras, es como el mundo, o sea, no podemos pensar el mundo a partir de la lógica lineal de Europa, bueno, entonces las categorías tampoco. Probablemente aquella hicieron otras interpretaciones sobre esa misma categoría. Entonces, bueno, ¿por cuál yo opto? Y eso es un asunto político. Así que yo estoy de acuerdo contigo, Noelia. Muy bien. Solange o Ingrid, solo si quieren, si tienen algo, si no... Ingrid, activó su micrófono. Encantada de que se empiecen a hacer este tipo de actividades. Acá un honor tener a Ochi. Y ojalá en el futuro siempre se puedan estar haciendo desde el sur pensamientos decoloniales. Así que solamente agradecer. A ustedes. Ha sido muy chévere. De verdad, sí. Agradezco mucho. Sí, muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Ricardo, muchas gracias por la invitación, por crear este espacio, por poder compartir con Ochi. Ha sido un honor, ha sido muy interesante y espero que nos volvamos a ver, que podamos seguir estableciendo una comunicación y avanzando en esta tarea. Cecilia, vi un comentario al final que hablaba de la sensibilidad, que hacía un compañero Gonzalo, parece que, ¿sí? Y que me gustaría plantear un poquito, así como brevemente, la pregunta dice que la sensibilidad siempre se asocia a lo femenino, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los hombres en ese sentido? Uh-huh. Y, bueno, yo... En la presentación que hice todo el rato estaba hablando de esto de sentir lo que pensamos, ¿no? Y estar sintiendo permanentemente lo que estamos pensando en este momento, aquí y ahora. Y eso lo asocio con la lógica que se ha dado aquí también, porque ha habido como un pensamiento poético, han salido nombres de mujeres poetisas, de poetas importantes. Y entonces yo pienso de que esto de la descolonización de las mentalidades, en el caso de los hombres, también pasa por ver ese claroscuro que hay entre lo racional separado de la sensibilidad, que es vista como irracional, ¿no? Y que también, no solamente en el caso de hombres, sino también de mujeres, como que lo sensible... fuera algo que nos aporta el conocimiento, ¿no? Y cómo empezar a ver que eso nos constituye.
Y la verdad es que ahora yo me he puesto a pensar más sobre eso y la pregunta, ¿no? Qué importante es ir descubriendo esos lugares que están oscurecidos, digamos, por la lógica colonial, por la colonialidad. Entonces, en el caso de los hombres, yo creo que sería un paso interesante partir haciéndose esa pregunta, o sea, ¿qué ha tenido que ver en mi vida la sensibilidad y con todas mis prácticas de resistencia? ¿Ya? O sea, independientemente que yo lo haga público o no en un principio. Eso se me ocurre por ahora, pero creo que es una pregunta interesante en términos de hacernos cargo de cómo desde la cotidianidad, hombres y mujeres, empezamos a deconstruir una serie de dicotomías en la academia que le hacen daño, digamos, a los conocimientos y en la vida cotidiana que hacen daño a nuestros proyectos de vida, a nuestras existencias. Así que eso podría dejar como un punto. Yo quería sobre eso complejizar un poco el tema de la sensibilidad, porque eso también es un mito. Por ejemplo, en el Caribe, yo lo digo por mi papá, por mi hermano, o sea, no había gente más sensible que mi papá, que lloraba por cualquier cosa, que mi hermano también. Al contrario, la que éramos ahí duras, racionales, éramos nosotras las mujeres de la casa, ¿no? Entonces yo también creo, a propósito de lo que dice Solange, de construir esa dicotomía, ¿qué es lo que tenemos por sensibilidad? Es decir, yo creo que los hombres son tan sensibles, y en su lógica, muchos hombres, ¿no? No voy a generalizar. Y en su lógica de poder, inclusive matan a partir de esa sensibilidad. Yo la maté porque la amé, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la sensibilidad, no sé si decir que la sensibilidad es una cosa positiva de por sí. Yo creo que hay sensibilidades y sensibilidades, digamos, que producen una serie de prácticas políticas. Y diría también que tenemos que quitarnos de la cabeza que esa lógica perversa de que los hombres son racionales y que nosotras no lo somos. Yo creo que eso es una de las cosas que yo creo que a lo que vas apuntando, Solange, hacia eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, como redescribirnos, así como mujeres nos han hecho creer que no resistimos, también al hombre se le ha hecho creer que no es un ser sensible. Entonces, igual son como esas luchas que son luchas internas también de cada uno y cada una, pero que se proyectan finalmente a las relaciones que vamos estableciendo, ¿no? Cotidianamente. Sí. Y que se van reproduciendo en los discursos también de claro. las instituciones, Exacto. de ciertas organizaciones, etcétera. Claro. Sí. Claro. Pensar las sensibilidades en plural, múltiples. Lo bueno sí, hay que empezar a observar igual ciertamente cómo vienen los niños, las niñas y los jóvenes frente a eso, porque ahí tenemos también. Sí, claro. Así es. Bueno, agradecer a Ochi muchísimo esta experiencia y espero que también podamos repetirla, ¿no? Sería súper sí, bueno. Sí, pero presencial, por favor. Ay, sí. Ya, esto no se aguanta, esta vaina. Nosotras sabemos que Ochi tiene otro compromiso ahora, por eso es que tenemos que ir cerrando. Yo voy a decir nomás que estoy súper agradecida de esta actividad. Muchísimas gracias a Ricardo de nuevo, a Noelia, Ingrid y a Solange por habernos acompañado. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas a lo largo de esta sesión, que han interactuado, han hecho algunas consultas. Y un agradecimiento muy, muy especial y profundo a Ochi Curiel. Fue un gusto, un honor tenerte acá, poder escucharte. Nosotras te hemos estado leyendo en las clases de doctorado, siempre la doy a leer en las clases. Es cierto. Así es que, de alguna manera, has estado presente hace rato ya en nuestras actividades. Así que yo me despido y le dejo la palabra a Ricardo, si quieres también despedirte. Muchísimas gracias y espero yo también que esta gracias a ti, la podamos repetir. No solamente decirle a Ochi que estamos muy agradecidos de
de la cordialidad de su pensamiento, pero también del vigor político que tiene su idea. Eso creo que para los tiempos que vivimos es clave, y me alegro muchísimo por tantos haitianos que tenemos hoy día en Chile, que nos traiga algo de ese Caribe, ¿cierto? Porque también es una oportunidad que tenemos los chilenos para salir de nuestras prácticas racistas que nos caracterizan desde muchas décadas, por no decir siglos. Entonces, solamente decirte, Ochi, que una vez que tengamos la vacuna universal instalada, tú serás nuestra invitada al Gualmapu. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que fue muy bonito y bueno, fue un placer para mí realmente, a través de María, también poder conversar con ustedes. Yo estoy segura que nos vamos a volver a ver. Y bueno, continuamos. Ahí viene mucha lucha ahora y mucha calle sobre todo. Así que hay que estar también preparados y preparadas para que la academia esté en las calles. No solamente porque nos gusta esta cosa de teorizar mucho, ¿no? Pero lo importante es hacer la práctica política afuera de esa academia. Así que gracias a Cecilia, a Ricardo, a Noelia, a Solange, a Ingrid y a tres compañeras que están con sus nombres, que están detrás de la pantalla, pero que seguro han hecho trabajo, como Claudia, Camila e Hilda. Y también agradezco, pues, digamos, a todas las personas que tuvieron que ver con este espacio. Así que cuídense mucho, que todavía tenemos COVID, desgraciadamente. Y bueno, a disfrutar lo que podamos mientras tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, yo también, Ochi, quería aprovechar de agradecer el soporte técnico de Camila y toda la asesoría que nos dio Claudia y el apoyo de Hilda. Así es que muchísimas gracias a todas y ya nos estaremos viendo nuevamente. Y gracias a todas las personas que se conectaron. Saludos. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.